Plan de estudios. Nuestro plan de estudios vigente es el 402. Este está formado por 10 semestres, en los cuales llevamos 4 grupos de unidades de aprendizaje. Estas son unidades de aprendizaje obligatorias, unidades de aprendizaje optativas, unidades de aprendizaje de formación general universitaria y unidades de aprendizaje de libre elección. Dentro de las unidades de aprendizaje obligatorias, nosotros podemos observar que tenemos en la parte superior unidades de aprendizaje en color azul y unidades de aprendizaje en color verde limón. Las unidades de aprendizaje en azul son las de formación básica. Las unidades de aprendizaje en verde limón son las unidades de formación profesional. Las siguientes unidades son las optativas. Estas materias optativas están dadas de acuerdo a la acentuación que el alumno quiera dirigir o hacia donde quiera dirigir su carrera. Tenemos nosotros 3 acentuaciones, que son proyectista, acentuación urbanista y acentuación administrador-constructor. Si nosotros podemos observar dentro de estas optativas, estas tienen unos cuadritos en color y cada una de ellas, de estas unidades de aprendizaje, me va marcando hacia qué orientación se va a dirigir el estudiante. Por ejemplo, en el tercer semestre tenemos unidades de aprendizaje que tienen el color verde y el color rosa fuerte. Si nosotros observamos, esa es una unidad de aprendizaje que puede llevar el alumno que quiere una acentuación en urbanista o una acentuación en proyectista. Y así sucesivamente, cada unidad de aprendizaje dentro de estas optativas está con un color que define la acentuación que el alumno desea o elige en su formación profesional. Las unidades de aprendizaje de formación general universitaria son 10 unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje las marca la rectoría y se tienen en toda la universidad. Y a continuación son las de libre elección, que en nuestra malla curricular están en color rosa. Si nosotros observamos del lado derecho, tenemos una unidad de aprendizaje que tenga un punto, un círculo ahí negro, nos está indicando que esa materia tiene un requisito antecesor. En las optativas nos van a aparecer los cuadritos de color, dependiendo de la optativa, y el cuadrito negro indica el número de créditos que equivale de cada materia. Dentro de nuestra malla general, en el área de unidades de aprendizaje obligatorias, podemos observar hay algunas unidades de aprendizaje que tienen requisitos, otras que necesitan una materia antecesora y está ubicado ahí con una flecha. En el décimo semestre, el alumno lleva lo que es el servicio social. Durante los 10 semestres, el alumno tiene que cubrir 22 créditos, sumando las de sus unidades de aprendizaje. Al finalizar la carrera, el alumno tiene que cubrir un total de 220 créditos. Acentuaciones en arquitectura. Arquitecto proyectista. Para el logro de este perfil, el estudiante deberá, durante su formación profesional y al realizar su práctica profesional supervisada, enfatizar en la obtención de conocimientos en el campo del diseño y la elaboración de proyectos arquitectónicos, desarrollando habilidades especiales de análisis, síntesis y conceptualización del proyecto. Arquitecto urbanista. Para el logro de este perfil, el estudiante deberá, durante su formación profesional,
y al realizar su práctica profesional supervisada, enfatizar en la obtención de conocimientos en el campo del urbanismo, la problemática de las ciudades y del espacio público, desarrollando habilidades especiales para resolver problemas de diseño de espacios abiertos, espacios públicos y conjuntos urbanísticos de manera integral y a diferentes escalas, con un profundo conocimiento de los planes, normas y reglamentos sobre la materia. Arquitecto, administrador, constructor. Para el logro de este perfil, el estudiante deberá, durante su formación profesional y al realizar su práctica profesional supervisada, enfatizar en la obtención de conocimientos en el campo de la construcción, de los procesos administrativos y de edificación, desarrollando habilidades especiales para llevar a cabo con éxito la producción de los objetos arquitectónicos con un especial cuidado de los detalles arquitectónicos. Para tener derecho a un diploma de acentuación en cualquiera de las especialidades antes mencionadas, el estudiante deberá acumular un total del 70% de los 39 créditos del área curricular, es decir, 27 créditos de la acentuación elegida, proyectos, urbanismo o administración de la construcción. Los restantes 12 podrán ser una combinación de las dos acentuaciones no elegidas. También tiene la opción de no optar por una acentuación y en este caso podrá seleccionar libremente las unidades de aprendizaje cumpliendo con las 39 obligatorias del área curricular. Perfil de egreso. Al término de su formación profesional, el estudiante será capaz de diagnosticar necesidades del usuario, diseñar y desarrollar proyectos arquitectónicos, supervisión de obra, desarrollo de programas y proyectos urbanísticos, aplicando las técnicas y materiales pertinentes, innovadores, que fomenten la sustentabilidad, así como la relación armónica con el medio ambiente, representándolos a través de planos y maquetas, fomentando la conciencia sobre el compromiso con la sociedad, conociendo, adoptando y procurando los principios de justicia social. Profesionistas conscientes del sentido de la democracia, la paz, los derechos humanos, la educación, la cultura y el desarrollo social y económico de la nación, con actitud crítica y de liderazgo, capaces de conducirse con responsabilidad, honestidad e integridad.